This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Comenzamos visitando a la investigadora venezolana Carmen Meléndez Vázquez en su laboratorio de ciencias biológicas en Hunter College. Carmen nos habla de sus investigaciones con células nerviosas y de su posible aplicación contra la esclerosis múltiple. A continuación, en el lado este de Manhattan, en la Sociedad de las Américas, Carmen Bollosa charla con Natalia Toledo, poeta mexicana con obra bilingüe en español y zapoteco. Y finalmente, cruzamos el East River hasta el colectivo de arte Rebel Díaz, en el Bronx, para conocer a la rapera chilena Anita Tijoux y su último disco, 1977. Y ahora, vamos con Carmen Meléndez Vázquez. Mi nombre es Carmen Meléndez Vázquez, soy original de Venezuela. Hice un máster en inmunología en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y de ahí fui a Europa, específicamente a la Universidad de Londres, donde realicé mis estudios de doctorado. Trabajé durante casi 9 años en la Universidad de Nueva York y me formé básicamente en el estudio de la biología celular de la mielina o de mielinización. Hace 3 años y medio vine a Hunter College. Aquí estoy desarrollando mi investigación todavía como biólogo celular con enfoque en mielina. A mí me gusta ver mis células, ¿ok? A mí me parece que es un gran privilegio venir a tu laboratorio y poder ver lo que estas células hacen y ser testigo de ese mundo microscópico que es tan importante y que no todo el mundo lo ve. Nosotros nos enfocamos en el estudio de las células gliales que hacen la mielina. Y la mielina es una membrana especializada que cubre los procesos de las células nerviosas que se conocen como axones. Y uno puede pensar del axón como un cable conductor de los impulsos eléctricos o los impulsos nerviosos que facilita o permite el funcionamiento del cerebro y de nuestro cuerpo en general. Y la mielina viene siendo como una especie de aislante que rodea esos cables y que en el caso de los animales vertebrados, que son los que tienen mielina, permite que ese proceso de conducción nerviosa sea mucho más rápido y eficiente. Cuando no hay mielina, se crean problemas de conducción nerviosa que resultan en bloqueo de esa transmisión de señales. Una de las enfermedades que más se conoce es la esclerosis múltiple y es una patología que afecta la mielina que se forma en el cerebro. La manifestación con la que muchos pacientes de esclerosis múltiple inicialmente vienen a ver a su neurólogo o su doctor es lo que se llama la neuritis óptica. El nervio óptico es mielinizado y esencialmente tú tienes, digamos, la transmisión de la luz y de las señales que excitan las neuronas que están en la retina y es transmitido a tu cerebro y produce la imagen, ¿verdad? Y ves, normal. Cuando empiezas a perder mielina en el nervio óptico, tienes estos episodios en que no ves o se te va y te viene. Y eso simplemente es una manifestación de problemas de conducción nerviosa, en que estás recibiendo la señal, pero no la estás recibiendo completa o la estás recibiendo disminuida. En otro tipo de nervios, como los nervios motores, puedes tener debilidad o incluso parálisis. Y ya cuando se alcanza ese punto en que tú también estás perdiendo la función de la neurona,
los síntomas clínicos se hacen incluso mucho más severos, y es cuando ya tú puedes tener a gente que ha sufrido por esta enfermedad por años y terminan en silla de ruedas. En el caso específico de nuestro laboratorio, nosotros estamos interesados en estudiar el papel del citoesqueleto, que es sencillamente el esqueleto de las células. Everyone knows about neurons, but not many people know about glia, the glue of the cells. And they have a lot of functions that we find very interesting. And my part of my work is studying very specific little functions of the morphology, or rather how the cells are structured, how they look, and why they look the way they look. So by changing proteins of the cytoskeleton, which is kind of like the skeleton of the cells, we can change the morphology of the cells, and we think that affects how they work in the brain. Nosotros utilizamos modelos de roedores y lo que nosotros hacemos es que obtenemos, purificamos las células gliales y las cultivamos. My work in the lab is working on the peripheral nervous system of the project, and so I work with Schwann cells and neurons. So I culture Schwann cells and I culture neurons, primary cultures, and then I put these cultures together, and we look at specific proteins, cytoskeletal proteins. And we look at when we remove these proteins or we overexpress these proteins, what they do to myelination. Tú puedes sencillamente recrear utilizando células gliales purificadas y neuronas purificadas, las pones juntas y ellas melanizan. Esto es bastante excitante porque ahora lo que nosotros queremos ver es si podemos realmente duplicar eso en un modelo animal. The potential of it would be, once as we understand the mechanism of myelination, then we can look at the specific diseases, the demyelinating diseases, and know how we can actually remyelinate neurons, which would definitely be a great benefit for all of the diseases that that leads to loss of myelin. Sería sumamente gratificante que el entendimiento de los procesos moleculares que las células que hacen mielina pueda contribuir al desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas para tratar a estas personas que han perdido su mielina. Yo pienso que es muy importante no perder la perspectiva del día a día, de lo que tú aprendes cada día, y a largo plazo, por supuesto, no descuidar ese objetivo, que al final lo que tú estás haciendo puede tener una implicación que a lo mejor tú no la vas a ver, pero que a la que tú has contribuido. Si de ese tipo de gratificación puede incluso salir algo más que me beneficie no solo a mí, sino al resto de la humanidad, o específicamente a esas personas en las cuales esta estructura ha sido dañada o está afectada, eso ya es como ponerle la guinda al heladito o a la torta. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Tenemos hoy invitada a Natalia Toledo, poeta zapoteca mexicana y gran diseñadora de ropa también. Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme. No, tenía tantas ganas de hacerte esta entrevista desde hacía ya tiempo. Admiro mucho tu trabajo, admiro mucho tu escritura y bueno, mira nada más, las ropas que traes, qué bárbaro. Un poco exagerada, pero... No, lo que me interesa particularmente de tu ropa y de tu poesía es algo en común, algo que tienen en común. Y es elegir un arte para poner en diálogo dos culturas que no siempre han estado en diálogo. Creo que esa es una de nuestras ventajas, por así decirlo, como zapotecas, que siempre nos hemos reinventado y que nunca nos hemos hecho aparte. Se nota en la vestimenta,
porque la vestimenta de las tehuanas, como lo que vestía Frida, que está muy identificado con Frida Kahlo, ¿no? Pero más bien Frida hacía como un homenaje a las mujeres ismeñas al portar los vestidos de flores, de cadenillas, de muchas técnicas. Pero esa ropa nuestra, que empezó con un enredo teñido con púrpura nada más, con tintas naturales de la región. Como la cochinilla. Como la cochinilla, ha ido adaptándose. Y creo que eso es lo interesante de las zapotecas, porque todo lo que hay afuera y nos gusta lo integramos. Y bueno, ya hay una necesidad también de traducirnos, ¿no? Como en la poesía, porque tenemos lectores, pero muy pocos en nuestra lengua. Entonces, realmente es una necesidad el poner los poemas en español, trabajar en forma bilingüe. Y bueno, y en esta ocasión, el estar aquí en Nueva York, pues ya trilingüe. Es la sobrevivencia, y eso nos ha caracterizado muchísimo, que lejos de apartarnos, nos vamos integrando, pero siendo lo que somos. ¿Tú cuando sueñas, en qué lengua sueñas? Yo creo que yo me asumo como bilingüe. Me doy cuenta que a veces hablo en zapoteco y otras en español. Mira, es que ya son muchos años viviendo en español. Vivo en la Ciudad de México desde que tengo 8 años. Entonces, si yo no pronunciara una palabra en español a la hora de soñar, pues ya sería casi, casi patológico, porque muchos años de mi vida he vivido en esa lengua y pensando en otra. Ahora, tus primeros 8 años sí fueron monolingües tampoco, ¿verdad? También fueron años bilingües. No, fíjate que bilingües justo a la hora de ir a la escuela, nada más, que eran 5 horas, y para aprender. Pero el maestro, a la hora de enseñar el español, la geografía y demás, era en español, a la hora de regañar en zapoteco. Y nosotros, los alumnos, a la hora de entendernos y pedir prestado un cuaderno, una hoja o ir a jugar, en zapoteco, y el recreo en zapoteco. ¿Y tu relación con tu madre era todo en zapoteca? Sí, totalmente. Con mi papá bilingüe. ¿Con pero tu padre? Con las mujeres de mi casa, que nada más había mujeres, esto del matriarcado no es tan cierto, pero no es tan ajeno a mí, porque en mi casa no había hombres. ¿Quién sabe dónde estaban los hombres? Que trabajando, que se habían ido, que se iban de borrachos, pero nunca había hombres. Éramos niños y señoras. Entonces, en mi vida siempre transcurrió en zapoteco, y cuando iba mi papá a mi casa, ya era la hora de hablar al español, y como iba a la escuela ya empezaba a hablarlo muy mal, por cierto. Creo que hasta ahora, diría Andrés Enestrosa, siempre hablamos un español muy precario. Ah, para mí que hablas un español absolutamente precioso. Como escribes, un español absolutamente precioso. Pero deteniéndose en la poesía, ¿tú oías poemas en zapoteco cuando eras niña? Bueno, tenemos una educación trovadora, muchas canciones, muchos cuentos, muchos mitos y poesía en las canciones, en los cuentos. Siempre hubo espacios donde estaba mi abuela, que era como el árbol generoso que de Nahua, una morenota, se sentaba en el patio a contar historias de los nahuales, de las estrellas que se aparecen en las paredes, de los changos. Sí, las tradiciones populares, las leyendas. Totalmente, mi fuente primera es la oralidad. Uh-huh. Sí. ¿Y para el poema también? O sea, ¿en tu casa también leías poetas en español o tu abuela también recitaba poemas? Bueno, mi papá me llevaba libros, porque nunca tuve una casa con mamá y papá. Entonces, cuando llegaba mi papá, que ya había viajado, que... Y que es Francisco Toledo, y que por lo tanto, pues, era el mundo, ¿no? Que venía a Nueva York, y nosotros vivíamos en un barrio de pescadores, nosotras, mi mamá y yo, mi abuela, mis primas, toda la otra familia, en la séptima sección. Entonces, esta curiosidad que siempre tuvo mi padre, creo que me la heredó, porque él formó una primera biblioteca en Juchitán, en la Casa de la Cultura, y ahí leíamos todos los niños cómics, cuentos de hadas. Literatura para niños, que en México tiene tan buena tradición editorial, ¿no? Que hay tanto libro para niños. Hay mucho libro, y aparte los abuelos, que eran bibliotecas que hablaban. Sí. Porque no eran estas, no era abrir un libro, es que sentarte con tu tío abuelo o tu tío ya era abrir un libro, pero de otra forma, sí. Siempre con los sonidos, con contar las cosas con todo el cuerpo.
que a mí eso me gusta mucho, porque imagínate todo lo que contienen estas personas que han aprendido y que nunca han escrito una sola palabra, ni han leído ni una sola palabra. Entonces, cuando te lo cuentan, se vuelcan con todo, se tiran, es bien gráfico y muy rico. Háblanos un instante, por favor, de tu hechura de ropa. Así, al margen, dejemos al lado lo que es contar fábulas y cómo de los trajes totalmente tradicionales, aquellos que usaba Frida Kahlo, a los que hace ahora Natalia Toledo. ¿Cómo te dio esta curiosidad a ti de dialogar a la ropa también? Pues siempre me ha gustado, y entonces cuando me iba a las velas, a las fiestas tradicionales de Juchitán, yo me confeccionaba mi ropa. Entonces yo pedía, como siempre me parecía una exageración, según yo esto es muy sobrio, entonces flores aquí, rojo tu boca, flores acá, y a veces nos ponemos un globo con un peine. Somos bien, y es, yo creo que en el único lugar del mundo donde las gordas se ven guapísimas y no le tenemos miedo a los colores. Esto se parece mucho a lo que al mantón de Manila, a un montón de cosas, pero lo que yo hice fue hacer, no sé, otras cosas, llenarlo de camarones, de totopo, o los aretes que hago también de cocodrilo, como todas las cosas que tienen que ver con los zapoteca, ¿no? Pero busco otras telas, me atrevo a más, pero es lo mismo reinterpretado nada más. Hago siempre una pregunta de rigor. Ajá. Y es, ¿qué es para ti Nueva York? ¿Tienes para ti un Nueva York en tu imaginación? ¿O la verdad, ti para Nueva York es un queda fuera de tu universo? ¿Qué tienes? A lo mejor era el lugar donde tú creías que iba tu papá cuando viajaba, no lo sé. No, mira, mi papá vivió aquí. Y yo vine a los 9 años, es la primera vez que veo la nieve, fue aquí. Y me la pasé comiendo nieve. Imagínate una niña tropical como yo, ve nieve y cree, ¿por qué no le ponen limón, no? De una vez un barquillo o algo así, caminando por los parques. No recuerdo qué parques eran, por donde vivía mi papá. Y a mí Nueva York me encanta, me gusta muchísimo. Escuchar todos los idiomas, caminas y vas escuchando inglés, árabe, bueno, yo creo que hasta zapoteco, porque tengo muchos paisanos viviendo aquí, mixteco, en fin, es una ciudad maravillosa. Nada más llego y lo huelo y me emociona mucho. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos aquí y gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Nueva York. Soy Carmen Boullosa, hasta la próxima. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y si buscas un ESL o un GED, todo te lleva a CUNY. Si te interesa estudiar inglés como segundo idioma u obtener tu diploma de educación media superior, CUNY ofrece varios cursos en tu comunidad. Haz tu conexión CUNY hoy mismo. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que te empieza de mi madre, marca para el paso siguiente. Hola, mi nombre es Ana, o Anita, o Ana María Tiyú. Soy chilena, soy rapera, soy MC, hago mis letras. Nací en Francia debido a un exilio político de mis padres en el año 76 debido a un golpe de Estado que existió en Chile en el año 1973, por lo cual yo nací en Francia en el año 77, en el norte de Francia, en Lille. Pues nos mudamos a París y diría que Francia ha sido un país extremadamente decisor en lo que yo hago hoy en día, aunque en ese momento no me diera cuenta, debido a que cualquier país cosmopolita tiene una riqueza cultural muy grande. Depende si estás con las ganas, yo creo, de absorber también la cantidad de cosas que están sucediendo. Y en ese momento, como cualquier joven en Francia, tenía compañeros de todas las nacionalidades que escuchaban todo tipo de música, al igual que los padres. Y no sé si eso se siente en mi música, pero sí yo lo siento a la hora de tener mis gustos musicales. Soy muy politeísta en mis gustos. Me gusta muchísimo la música africana, la música árabe. Soy
Empecé a hacer música en Chile, no en Francia. Saliendo del colegio, tuve la oportunidad de conocer un par de personas que en esa época hacían freestyle en Santiago. Y ellos fueron bastante decisor, yo no diría, aunque diría en un 100% decisivo en rimar. Porque, bueno, uno de ellos me decía que encontré que estaba media loca y que estaría bueno que rimara, en verdad. Entonces empecé haciendo freestyle, posteriormente estuve como un par de meses, un año haciendo eso, como jugando, no sabía que me iba a dedicar a eso finalmente, que tomaría tanta importancia en mi vida. Y posteriormente estuve en un grupo llamado Maquisa en Chile, con la cual realizamos 3 discos. Entre medio yo tuve una crisis creativa profunda en la cual no sabía si me quería dedicar realmente a la música y no sabía si era realmente buena, por lo cual me fui a Francia 3 años, después volví a Chile. Volvimos a armar el grupo, hicimos un disco y finalmente nos dimos cuenta que no teníamos los mismos gustos musicales, que no funcionaba juntos, y hace ya 5 años que soy músico solista, o más yo creo. Sí, más o menos 5 años que soy músico solista, y aunque uno dice solista y hay todo un equipo de trabajo detrás de uno, o sea, está el productor, está el diseñador, está la persona que también aporta otro, están los instrumentistas, los trompetistas, los pianistas, entonces a fin de cuentas es un trabajo solista en el sentido que quizá yo dirijo más el barco, pero en ese barco hay mucha otra gente más. O sea, este disco, este último disco, 1977, el resultado de un montón de gente que está detrás mío. O sea, son totalmente parte de este trabajo. Mira, 1977 fue un disco que la idea que tuve fue muy simple. Fue, quiero hacer un disco de hip hop con boom boom clack, un sampler y un scratch y escribir nomás. Entonces, como que yo sé que algunos cercanos lo encontraron quizás atrevido, me dijeron capaz que no funcione, dije capaz, pero necesito hacerlo. Creo que es el primer disco que hago en mi vida realmente que fue una necesidad de piel, como necesito hacer esto ahora. Porque con Maquisa era más inmadura, no sabía mucho lo que quería, era un juego también. Yo creo que con 77, con Caos, yo no estaba muy bien. Con 77 fue algo como de una necesidad casi física, ¿no? Entonces, y a Arda Toja, la misma persona que grabamos a veces con el disco Caos, que también es productor, y le planteo la idea de producirme el disco. Y le digo, mira, quiero hacer un disco simple, con fuerza. ¿Y qué te imaginas? No sé, démosle. Y empezamos a trabajar y también en un proceso extremadamente intenso, en la cual me dio insomnio. También era como tratando de entender también, pero la verdad como, pucha, pero es que también este disco es bueno, o sea, hicimos un buen trabajo con mi gente. Y es tan rico también poder explicar en los conciertos que hay un amigo que mientras estaba haciendo un tema, la pantalla no le funcionaba bien, que el computador de mi amigo se le caía, que el disco duro tenía virus, que no estaba en las óptimas condiciones, pero que sí la gente siente que hay una pasión detrás de este disco que pusimos, insisto, no soy yo, es un equipo de gente, y creo que pusimos en este disco. Y bajo ese punto de vista yo estoy súper orgullosa del trabajo que hicimos. No es el mejor trabajo, pero yo siento que es, sí, esto nos reafirma extremadamente como amigo, como los productores con los cuales trabajo, y el siguiente paso es seguir trabajando, ¿no? Yo vine a trabajar y me encanta mi trabajo, tengo la suerte, después he estado muchos años sin vivir de esto, de vivir ahora de esto, y valió la pena el sacrificio. Sí, voy a partir de cero. Los últimos de la mía mejor serán primero. Quién sabe si mirando luego será cartucheo. Es como tapa lo que se encuentra por dentro, dentro y afuera. Siempre he pensado que los proyectos creativos son procesos bastante intensos, o sea, es chistoso porque la gente como que jura que uno como músico lo pasa bien todo el rato, que es súper bacán trabajar de noche, a veces no tienes ganas de trabajar de noche, a veces no tienes ganas de tocar porque tienes ganas de escribir, a veces lo contrario, estás escribiendo pero quieres salir, es como, yo diría que no es un trabajo más complicado que un obrero, pero sí es un trabajo como cualquier otro. Y el proceso creativo es bastante intenso porque no siempre estás inspirado, o sea, no siempre se te ocurren letras, no siempre tienes una idea buena, a veces escribes cosas malas, pero creo que también eso es parte de un proceso interno y de focalización, y a mí me parece muy interesante incluso los procesos de crisis. Creo que los procesos de crisis ayudan muchísimo a crecer, y si estás dispuesto a recibir la crisis como tal,
y caerte, porque, si estás dispuesto a caer también. Voy a estar aquí segura. Es bastante complicado lo que pasa con el tema de los mapuche, porque como un buen país capitalista, la televisión nos bombardea información y uno muchas veces incluso cae en eso, es decir, prendes televisión en Chile y es entretenimiento, reality, chicas guapas, entretenimiento, reality. Entonces, el tema de los mapuche es un tema extremadamente censurado, yo siento, en Chile, en términos mediáticos públicos, ¿no? Obviamente existen páginas blog y existen todo un sistema paralelo de gente que sí está informando, pero pasan un montón de cosas que uno no sabe como ciudadano, que uno tiene que empezar a contar, o te cuentan, o te buscas, o te mandan link, y creo que eso está pasando ahora mucho, el boca a oreja, el YouTube, gente que filma cosas, después la muestra. ¿Y qué me parece a mí? Una vergüenza tremenda, me da una vergüenza que mi país no valore la identidad cultural que existe, lo que queda de una cultura milenaria, porque finalmente lo que hace un país es la identidad cultural también. Entonces, creo que también es responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos, sin ser músicos, siendo músico, abogado, cualquier profesión, de también poder correr la voz y denunciar este tipo de hechos, totalmente denunciarlo, porque es una vergüenza nacional. www.cuni.tv/NuevaYork.